Buenas noches, amados, amadas, ¿cómo van? Bueno, pues todo lo que empieza termina, ¿verdad? Y hoy llegamos al final de la serie Verdaderamente Libres, y le he llamado Libres al Fin. O sea, voy a tratar de hacer un pequeño resumen, y al final me gustaría que tomáramos un tiempo para orar. Hemos hablado a lo largo de esta serie de la necesidad que tenemos de arrepentirnos de nuestra vida, de nuestras faltas, de las cosas que hicimos y que no hicimos correctamente, ¿verdad? Y el verdadero arrepentimiento es crucial para nuestra libertad. O sea, parte de lo que Dios quiere es que verdaderamente nosotros podamos arrepentirnos para encontrar esa libertad sobre esa opresión espiritual que nosotros tenemos. Así es que hoy vamos a hablar un poco sobre el arrepentimiento, y yo quisiera pedirle que tome esto muy en serio, ¿verdad? Porque normalmente confundimos remordimiento con arrepentimiento, ¿verdad? Y el remordimiento, me imagino que todos de una u otra manera lo hemos experimentado, ¿verdad? Cuando llegamos y decimos, no, mi amor, yo no vuelvo a hacer eso, y te lo prometo y te juro, ¿verdad? Pero a los tres meses lo estamos haciendo. ¿Sí, Kenneth? Ahí está Rosita. Bueno, vamos a esperar que todo salga bien. Ahí que la doctora vea a ver si es necesario llamarlo, ¿sí? Bueno, vamos a dejar que ellos se encarguen ahí, y si nos ocupan más, que nos avisen. Les hablaba que es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos hacer la diferencia entre lo que es arrepentimiento y remordimiento. En el remordimiento normalmente volvemos otra vez a caer en lo mismo que teníamos o lo mismo que éramos. Y el arrepentimiento viene a partir de una labor que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad?, donde nos redarguye de ese pecado. Y luego, por la gracia y el poder de Dios, entonces podemos arrepentirnos. Entonces, el arrepentimiento no está en nuestras fuerzas, ¿verdad? El arrepentimiento está en un poder que vamos a recibir para poder evitar que nosotros volvamos otra vez a la vida pecaminosa que teníamos, ¿verdad? Y entonces, quiero empezar con este versículo que está allá en Gálatas. Está hablando Pablo, ¿verdad?, en Galacia, y dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Algo que sucede en muchas iglesias, ¿verdad?, es lo que conocemos como el legalismo religioso. Es cuando, y voy a contarles, porque esto es parte de lo que el pueblo de Dios siempre ha hecho. El Señor dio unos mandamientos y luego los ratifica en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Ratifica otra vez los mandamientos. Deuteronomio de hecho significa segunda ley, ¿verdad? Y el Señor dice, bueno, yo quiero que cumplan esto. Pero el hombre se encargó de hacer el reglamento de esos mandamientos. Entonces, les voy a poner un ejemplo, que Jesús, normalmente los milagros más grandes que hizo los hizo un sábado, porque ellos tenían prohibido ayudar a alguien un sábado, ¿verdad? Entonces, mujeres enfermas que se acercaban a Jesús, y Jesús los confronta y les dice: ¿ustedes qué hubieran preferido? ¿Que esta mujer muera un sábado a ayudarle, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ellos habían tomado la ley y le habían hecho un reglamento. Entonces decían, no te podías cortar el pelo, no se podía hacer las uñas,
el sábado, hay una lista, y a partir de esa lista sale un libro que se llama el Talmud, y el Talmud es todo lo que el hombre puso para cumplir, según ellos, la ley de Dios. Entonces entraron en un legalismo terrible, todo era prohibido, nada se podía, no había gracia, no había misericordia, no había nada, ¿verdad? Y viene Jesús. ¿A qué vino Jesús? A que fuéramos verdaderamente libres, ¿verdad? Y viene Jesús y resulta que en la iglesia ponen un montón de reglas, ¿verdad? Entonces yo creo que voy a ir un tirito a ver.
parece que ya está controlada ahí la situación, así es que vamos a volver. Pedimos disculpas ahí por inconveniente. Tal vez ahí podríamos dejar a los que estaban ahí operando y el resto regresamos para darle espacio ahí. Bueno, resumiendo el tema del arrepentimiento, podríamos decir que arrepentimiento es que estamos de acuerdo con Dios, con su camino, y que nos apartamos de él. Entonces les decía que la iglesia ha entrado en mucho legalismo religioso, ¿verdad? Y nos ha hecho una transferencia de culpa de cosas que, por ejemplo, si una señora usa pantalones en alguna iglesia, probablemente va a ser señalada. Si la persona vino con shorts, entonces probablemente va a ser señalada. Si se maquilló mucho, probablemente va a ser señalada. Muchas cosas que empezaron a meter a la iglesia en un legalismo religioso, ¿verdad? Y entonces eso va en contra del principio de Dios de ser libres. Ahora, ¿ser libre significa hacer lo que nos da la gana? No, ser libre significa sentirme yo con la libertad de poder actuar en mi manera natural, guardando, desde luego, ¿verdad? Y yo espero que ninguna dama de aquí vaya a venir con una minifalda de 10 centímetros, ¿verdad?, al servicio. Por más que la que quiera usarla y por más libertad, creo que está coartando la libertad de otros. Igual, venimos a la casa de Dios, venimos con respeto. Lo que pasa es que de eso a convertirlo en un legalismo, ¿verdad?, lo que hace es oprimir a las personas. Y ya bien lo dice el Señor, dice que nosotros hemos sido llamados para ser libres, no para que nada ni nadie nos domine, ¿verdad? Pero eso significa que le entregamos nuestra vida a Cristo, o sea, no le entregamos nuestra vida a nadie más. Si usted no toma decisiones, alguien va a tomar las decisiones por usted, ¿verdad? Si usted no actúa, alguien va a actuar. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios nos ha llamado a una libertad de gozo, o sea, una libertad que trae paz, pero que también trae valores, que también es respetuosa, que también considera a las demás personas y no es la libertad de quiero hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera y como me da la gana, ¿verdad? El arrepentimiento es efectivo si hay conciencia. Si uno realmente por la palabra del Señor, por el redarguir del Espíritu Santo, nos damos cuenta que algo de lo que yo hago, de la forma en que me comporto, de las cosas que digo, están malas, y soy consciente de eso, me va a ser más fácil para mí llegar al verdadero arrepentimiento. Entonces, vamos a ver cuál sería el recorrido de la liberación nuestra. O sea, si nosotros vamos a ser libres, ¿cuál va a ser ese recorrido? Lo primero es entender que la opresión demoníaca es real y es más común de lo que pensamos, ¿verdad? Yo les dije en la primera lección que nosotros tenemos tres enemigos. El primer enemigo somos nosotros mismos, ¿verdad?, nuestra carne, que quiere hacer lo que quiere. El segundo enemigo es el mundo, ¿verdad? El mundo hoy nos ofrece muchísimas opciones y alternativas para que podamos hacer las cosas contrarias a las que el Señor manda. Y la tercera es el demonio, ¿verdad?, en sus diferentes facetas de diablo, de Satanás, de principado, de gobernador, de potestades, de espíritus malignos. O sea, tenemos tres enemigos con los cuales nosotros lidiamos. Dentro del enemigo que somos nosotros mismos, no es solamente la carne, sino nuestro orgullo, ¿verdad? Entonces vimos también que el orgullo nos juega muy malas pasadas a nosotros. Vean qué interesante, por ejemplo, y estoy preparando una serie que se llama ¿Están vigentes los 10 mandamientos? ¿Por qué? Porque
como la Biblia dice que en el mundo tendremos tribulación, entonces todo el mundo dice, ah, no, a los cristianos nos va a ir re mal. O sea, en el mundo los cristianos y los no cristianos tienen tribulación. ¿Por qué? Porque los cristianos y los no cristianos nacemos con un pecado original, ¿verdad? Nuestra propia concupiscencia, que llama la Biblia. Entonces, algunos creen, y los judíos creían, que cuando Dios puso los 10 mandamientos, fue una lista de cosas que un gordo gruñón de ahí no quiere que hagamos, ¿verdad? O sea, nos quitó la libertad. Entonces, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no usarás mi nombre en vano, tomarás el séptimo día de descanso. O sea, entonces empezamos nosotros a también creer que los 10 mandamientos es una lista de cosas que puedo hacer y de cosas que no puedo hacer. Entonces se vuelve como qué pereza, alguien vino a poner reglas aquí. Los 10 mandamientos es para mí los pilares fundamentales de tener una vida plena. El Señor que nos dice, vea, en su corazón que había hijos, si ustedes cumplen esto, van a tener una vida llena de plenitud, de abundancia. Ya no van a tener que andar escondiéndose, ya no van a tener que andar viendo a ver si los pescan o no en mentiras, si se comportan, van a tener un hogar lindísimo, ¿verdad? Qué lindo sería que todos los hogares, por ejemplo, entendiéramos muy bien lo del adulterio, que no se puede andar con otras personas que no sea la esposa. Ojalá todos los jóvenes entendieran, ¿verdad?, que nosotros vivimos para tener relaciones con nuestro esposo, con nuestra esposa. Entonces, los 10 mandamientos son pilares fundamentales que Dios dejó. Y ese camino a la libertad, el diablo va a tratar de oprimirnos. Él va a venir a decirnos que eso no es mentira, va a venir a cuestionar las cosas que Dios nos mandó a hacer. La segunda etapa en ese recorrido de la liberación es que es necesaria junto con el discipulado para todo creyente que avance espiritualmente y llegue a ser verdaderamente libres. Si hay algo, mis amados, que nos hace libres es el conocimiento de Dios. O sea, cuando nosotros conocemos verdaderamente a nuestro Dios, cómo es su carácter, qué es lo que le gusta, qué es lo que nos está tratando de proteger, de qué nos está tratando de proteger, cuando nosotros entendemos a través de un discipulado, ¿verdad?, el conocimiento te hace libre. El conocimiento ya no te hace esclavo de otras cosas. Entonces, cuando ya tenemos conocimiento, voy a poner un ejemplo. Si usted no conociera la ley laboral en Costa Rica, su patrón no puede hacer con usted entonces lo que le da la gana. Si quiere le paga cuando quiere, si trabaja horas extras no se las paga, si quiere le reporta a la caja lo que él quiere. En fin, hubiera hecho, pero cuando uno tiene el conocimiento y sabe cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus deberes, el patrono ya no puede hacer lo mismo. Entonces nos hizo libres en esa área, ¿verdad? Cuando sabemos cómo manejar el dinero, cómo dice Dios que debemos manejar el dinero, qué debemos hacer, cómo ser sabios y prudentes, entonces nos hace libres en esa área. Cuando el Señor nos enseña cómo tratar a nuestro cónyuge, sea el esposo o la esposa, somos libres de eso. Entonces el Señor al final en su corazón, todo lo que ha dejado son principios de sabiduría para que nosotros podamos ser verdaderamente libres. Entonces eso va de la mano con un discipulado. Si yo no leo la palabra, si yo no oro, si yo no vengo a la iglesia, entonces ¿a dónde voy a aprender? ¿A dónde voy a ser formado? Entonces el discipulado y la liberación van de la mano. Cada vez que aumento, dice Romanos 12:2, renovémonos a través de la renovación de el entendimiento de la mente, dice otra versión. Y el tercer paso es que Dios ofrece una gran esperanza a todo el que busca la liberación, ¿verdad? Dice, leíamos allá en Juan 8, que si el Hijo nos libertare, seríamos verdaderamente libres.
¿verdad? Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús, le encontramos, le seguimos y le obedecemos, entonces terminaríamos siendo verdaderamente libres de todas las cosas que nos oprimen, ¿verdad? Hay, ¿cómo se llama? Situaciones que nosotros creemos que nos tocaron así para toda la vida, ¿verdad? Yo he oído gente que dice: hey, pastor, es que a mí me tocó bailar como la más fea. Yo nací en un barrio marginal, lleno de necesidades, de escasez, de pobreza. Y de ahí, eso es lo que Dios quiso. No es cierto, no es cierto. Cuando yo leo la palabra en 3 Juan que dice: amado, quiero que seas prosperado en todo y que tengas salud conforme prospera tu alma. Entonces, que yo tengo que arrancar ese pedazo de mi Biblia, porque para mí no vale. No, está escrito para todos los hijos de Dios. Entonces, yo pude haber nacido en la esclavitud más grande, que cuando conozco a Jesús, si verdaderamente lo sigo y le obedezco, terminaré siendo verdaderamente libres. Por eso dice: si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Porque yo podría ser libre, pero no verdaderamente, no por siempre, ¿verdad? O sea, si yo estoy deprimido hoy y voy y me tomo un litro de cacique a las 3 de la tarde, a las 3 de la mañana, yo no estoy deprimido. Probablemente esté bailando y quién sabe haciendo qué tonterías. Pero ¿qué pasa mañana? Mañana soy más esclavo. Entonces no fui verdaderamente libre porque o fumé marihuana, o porque le di una línea de la coca, o porque me tomé un litro de cacique, o porque salí con los amigos a despejarme. En realidad no fui más libre, fui más esclavo. Yo creo que fui libre. Ay, mira, ya no está deprimido, sí, pero esperemos a que se le pase. Y entonces vamos a tener un doble problema. ¿Ok? Entonces, la pregunta es: ¿queremos ser verdaderamente libres? ¿Qué tenemos que hacer para ser verdaderamente libres? Entonces vamos a ir por esos pasos. Lo primero es reconocer que necesitamos ayuda. Vean, mis amados, por más teólogo que usted sea, por más fuerte, por más erudito, por más inteligente que usted sea, ninguno de nosotros es capaz de salir adelante solo. Necesitamos ayuda. El diablo ha usado el orgullo para que yo no pida ayuda. Ay, no, qué vergüenza. ¿Cómo yo le voy a ir a decir al pastor, si nos conocemos de hace 10 años, cómo le voy a ir a decir que no tengo dinero para pagar la luz? Vea, nosotros en Acción Social hemos tenido casos donde hemos llevado ayuda a gente que sabemos que necesita la ayuda, pero el orgullo les ha dicho: no, no, mira, nosotros estamos bien, yo creo que están equivocados, no ocupamos. El orgullo no ha permitido que Dios entre. Entonces, nosotros debemos reconocer que necesitamos ayuda. ¿En qué? Si yo se me está inundando la casa porque se me rompió una tubería, yo no voy a llamar a un electricista. O tengo un problema en la casa que pago 500 mil colones de electricidad y no sé cómo estará el cableado de la casa, yo no voy a llamar a un fontanero. Yo tengo que reconocer cuál es mi problemática, que es aquello que me domina, y luego saber a quién busco. ¿Por qué cree que Celebremos la Recuperación va a ir madurando y funcionando? Porque cuando los primeros que salgan, por ejemplo, del grupo de depresión, se gradúen, esos van a poder ayudar a otros. Y ya los segundos van a ser ayudados por algunos que saben lo que significa estar deprimido, que pueden entender. Si usted tiene un problema financiero, usted no puede ir a buscar a otro que tiene un doble problema financiero más grande que el suyo, ¿verdad? O sea, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, debemos reconocer cómo y dónde necesitamos ayuda. Hay una historia en la Biblia, es un poco larga, me hubiera gustado poderla leer, pero creo que todos de una u otra manera la conocemos. Es un padre que tiene dos hijos. Uno de los hijos se rebela y le dice: papá, yo quiero que me des la plata,
me quiero ir de la casa, quiero vivir mi vida. Entonces el papá los hereda, el hijo se va, despilfarra toda la plata, la gasta en mujeres, en licor, y un día se encontró ya sin dinero. Fue a buscar trabajo y se encuentra trabajando en un lugar donde apacentan cerdos. Y ahí le sucede algo que es lo que vamos a ver, le llaman la historia del hijo pródigo, aunque para mí es la historia del padre pródigo, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Dice: un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Y quiero que se memorice eso, porque esto es, a veces está escondido. O sea, el padre dice: ya que voy a heredar, de una vez voy a heredar a los dos. Este hijo, el menor, ¿verdad? Aquí dice el menor. Ese menor no está por casualidad. Si este era el menor, ¿el otro qué era? El mayor. Y según la tradición judía, al mayor le tocaba el doble, ¿verdad? Entonces, si el papá iba a repartir 100, al mayor le tocaba 66 y al menor le tocaba 34. Siempre el mayor tenía el doble. Entonces, metamos eso en la cabeza. Poco después, vea que dice poco, o sea, el hombre le puso bonito a gastarla, ¿verdad? Dice: poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. O sea, hay que tener hambre, ¿va?, para querer comerse la comidita de los chanchitos. Pero aún así nadie le daba nada. O sea, estaba tan mal la situación que nadie le daba nada. Por fin recapacitó. Otra versión dice: por fin volvió en sí, ¿verdad? Porque estaba en no, volvió en sí y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Nuevamente, esta es una historia para usted y para mí. Yo quiero que nos identifiquemos, ya sea con el padre, porque no, tal vez nos ha tocado vivir algo así, o con alguno de los dos hijos. Pero con el hijo que se había ido, dice que él despreció la herencia de su padre. ¿Cuántas veces nosotros despreciamos lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Verdad? Entonces no lo tomamos en serio. Un día, yo sé que no es el caso de ustedes, pero nosotros, para dejar a Dios de último, es facilísimo. Si hoy juega Saprissa la liga, no voy. Y listo. Y no quiero volver al legalismo, es simplemente ver la actitud de decir: Dave, es más importante ir a ver el partido que ir a escuchar la palabra. Yo estoy poniendo ahí mi tesoro. Dice: donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Ok? Entonces, dice que el hijo recapacitó. ¿Recapacitar qué es? Reconocer que necesita ayuda. Y entonces, vea lo que sigue. Ah, bueno, perdón. Él recapacita, dice que va a ir a hablar con su papá y le va a decir: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, yo sé que le he fallado a Dios y también te he fallado a ti. Pareciera que este es un hijo que está arrepentido, que recapacita, que es consciente que lo que ha hecho está mal, ¿verdad? Y aquí hay un arrepentimiento. Quiero decirles que la palabra arrepentimiento en hebreo significa metanoia, que viene de dos palabras griegas. La primera es meta, que está traducida como después o con, y la segunda es noia, que se refiere a la mente. O sea, significa un cambio de mente. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Cuando Dios viene a nuestra vida, Él dice: ok, yo voy a tomar a Carlos. Carlos tiene la mente
formada de esta forma y yo quiero que Carlos la cambie a esta otra. Yo quiero que Carlos desaprenda cosas, ¿verdad? Porque nosotros cuando venimos a Cristo traemos muchos paradigmas aquí. Creemos cosas que son buenas, son malas, y que si son malas, son buenas, ¿verdad? Tenemos conceptos errados, inclusive religiosos. No sé cuántos de ustedes han oído, ayúdate que yo te ayudaré. ¿A dónde está ese versículo? En ningún lado. Y nos dijeron, como dice Dios, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando. ¿A dónde dice eso? ¿Verdad? Nos enseñaron muchos paradigmas y el Señor quiere poner una nueva mente en nosotros. ¿Esa mente cuál es? La mente que, leyendo su palabra y revelada por el Espíritu Santo, yo empiezo a decir, ah, ahora sí entiendo, y ya puse un nuevo pensamiento aquí. Ah, ahora comprendo y pongo un nuevo pensamiento aquí. ¿Por qué aquí? Porque el Señor dice, tal es tu corazón, o sea, lo que tengas aquí, tal sos vos. Si usted cree que usted es el peor de todos, ¿cómo se va a comportar? Como el peor de todos. Si usted cree que usted es el mejor de todos, ¿cómo se va a comportar? Como el mejor de todos. Tal es tu corazón, tal sos vos. ¿Ok? Entonces, pareciera que aquí este muchacho ahora tiene un cambio en su mente y reconoce conscientemente que le ha fallado a Dios y que le ha fallado a su padre. Tal vez usted no le falló a su padre, pero tal vez le falló a sus hijos, tal vez le falló a su esposa o a su esposo, tal vez le falló al empleador, tal vez usted cometió errores y no fue fiel con su empleador, tal vez le falló a sus papás. ¿Cuántos hijos los papás creen que están estudiando en el colegio? Los papás trabajando, tratando de darle lo mejor, y los hijos botando y despilfarrando las horas de estudio. Creo que eso nos identifica a muchos de nosotros. Entonces cambiamos nuestra mente acerca de Dios. Ah, ahora que yo he leído la Biblia, ahora entiendo que a Dios esto no le gusta. Ahora entiendo cómo es el carácter de Dios. Hay un mandamiento que dice, no usarás mi nombre en vano. Y vean qué interesante. ¿Por qué Dios estaba interesado en su nombre? ¿Por qué creen? El Señor dice, no usarás el nombre de Dios en vano. ¿Por qué Dios, qué será, que es muy orgulloso y le gusta? Solo hay una razón. El nombre de Dios determina el carácter de Dios. Jehová Shalom, ¿qué es? ¿Qué significa? Jehová es mi paz. Jehová Jireh, ¿qué significa? Jehová es mi proveedor. Jehová Nisi. Cada uno de ellos tiene un nombre que significa el carácter. Entonces el Señor dice, si tú manchas mi nombre, estás diciendo que yo no soy nada de eso. ¿Verdad? Si tú pasas angustiado, deprimido todo el tiempo, entonces el Jehová Shalom no existe para ti. Tu paz no está, y la gente va a decir, de ahí, un cristiano que pasa deprimido, un cristiano que pasa ya, ¿verdad?, metido en un puro temblor, entonces estás despreciando mi nombre. Entonces el Señor no lo hace por orgullo, sino porque el nombre revela el carácter de Cristo. Entonces este joven ahora le dice, Señor, sé que te he fallado, ya veo que tú no eres simplemente alguien que puso las reglas y esperando a que nos equivoquemos para castigarnos, sino que en tu amor nos dejaste una serie de reglas para nuestro bien, para que nunca lleguemos a tener problemas. Alguien dice que una vez que somos salvos ya no necesitamos arrepentirnos. Eso es mentira. Yo creo que todos nosotros fallamos todos los días, y hay días que metemos la pata bien metida, y nosotros necesitamos arrepentirnos de eso. Necesitamos, sí, sabemos que voy a ser perdonado, sabemos que Dios pagó por mis pecados, pero yo tengo que arrepentirme, yo no puedo seguir haciendo lo mismo. Les comentaba, ¿verdad?, que David, sí,
probó todos los pecados habidos y por haber, pero ninguno lo hizo dos veces. ¿Por qué? Porque cada vez que pecaba se arrepentía. Y creo que nosotros debemos hacer lo mismo, ¿verdad? Si los creyentes no necesitáramos arrepentirnos, entonces en Apocalipsis, cuando él llamó al arrepentimiento a las siete iglesias de Asia Menor, entonces Jesús estaba predicando en vano, ¿verdad? Para los creyentes, yo recomiendo el arrepentimiento diario, porque es algo bueno para mantener cuentas cortas con Dios. Entonces, es muy difícil que a mí se me olvide lo malo que hice hoy, pero es muy difícil que dentro de un mes me acuerde de lo malo que hice hoy. Entonces es mejor tener cuentas cortas todos los días delante de Dios. ¿Qué sucede cuando nos arrepentimos? Ahí está la respuesta del padre al hijo pródigo, y allá en Juan 1:9, vamos a ver. Ah, bueno, aquí dice, perdón, es que ya había pasado al punto 2, que es arrepentirnos ante Dios y los demás. Lucas 15 dice, ahora dice el muchacho, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. O sea, lo puso en acción. Y él que está diciendo, otro hubiera dicho, pues sí, me arrepiento, pero yo quiero volver a tener cargo, ¿verdad? Sí, me arrepiento, pero yo quiero que me nombres otra vez gerente de la empresa. Y él dice, no, o sea, yo sé que tengo que pagar un precio por eso y ya no merezco que me llame tu hijo, ¿verdad? Entonces él parece que verdaderamente ahora está consciente que volvió en sí. ¿Qué nos recuerda 1 Juan 1:9? Dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, no los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pareciera que el muchacho va por buen camino, porque esta historia la está contando Jesús. Entonces dice, ahora este muchacho es consciente, se da cuenta, se arrepiente y actúa, va y dice, y si confesamos nuestros pecados, Dios los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Sabe que muchas veces vivimos esclavos del pecado simplemente porque el orgullo no nos permite confesar nuestro pecado? El orgullo es terrible, amados. Pero yo, ¿por qué voy a pedir perdón? Es que a mí no me toca pedir perdón. Es que yo lo hice porque había que hacerlo. Es que nadie se pone a pensar cómo me maltrataron a mí. El Señor no nos está diciendo si lo maltrataron o no. El Señor dice, confiesa tus faltas. ¿Y cuál es el parámetro de las faltas? Dios, ¿qué dice en tu palabra? Esto está bien, esto está mal. Y además dice Pablo que aunque no conozcamos a Dios, Dios a todos, creyentes y no creyentes, nos puso una conciencia. Todos nosotros, después de los 12 años, sabemos perfectamente la diferencia entre el bien y el mal. Así usted nunca haya abierto una página de la Biblia, nosotros sabemos la diferencia entre el bien y el mal. El poder para arrepentirnos no está en nosotros, viene del Espíritu Santo. Para los no creyentes, el Espíritu Santo aviva sus corazones para que puedan volverse a Dios. O sea, el Espíritu Santo hace un trabajo con los no creyentes. ¿Cuál es ese trabajo? Vean, los no creyentes tienen sus momentos de decir, ¿existirá Dios? ¿Realmente necesitaremos ir a una iglesia? Y el Espíritu Santo los va inquietando. Lo que pasa es que la mayoría no toman la decisión correcta. En Números capítulo 21 muestra esta verdad del arrepentimiento. Cuenta, veámoslo, en Números, allá en el capítulo 21, cuenta que el pueblo de Israel empezó a ser mordido por unas serpientes, y una plaga de serpientes, y las serpientes mordían a los israelitas y morían. Entonces Moisés, muy asustado, se va a hablar con Dios y le dice, el pueblo se está muriendo, ¿verdad?
por desobedientes, había una plaga de serpientes. Entonces el Señor le dice: hazte una serpiente y ponla en un asta. Yo no sé cuántos conocen el símbolo de la medicina, ¿verdad? Que es un asta y una serpiente arriba, ¿verdad? Ese es el símbolo de la medicina. Y le dice: y todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. ¿Qué era lo único que tenían que hacer? Mirarla. Eso era todo. El Señor no pidió muchos requisitos. Este es un ejemplo de la salvación, ¿verdad? ¿Cómo te vas a salvar de morir por la mordedura de esa serpiente? ¿Quién es la serpiente? Satanás. ¿Cómo te vas a evitar que lo que Satanás ha puesto en tu corazón dé fruto y tú mueras? Mira, mira a Dios, mira a Jesús. Y vean qué interesante. En Juan 3, del 14 al 15, hace referencia a ese momento. Dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, Jesús, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Qué es lo que necesitamos? Mirar a Jesús. ¿Cuánto hay que pagar? Nada. ¿Cuántas obras tengo que hacer? Nada. ¿Cuánto dinero tengo que traer? Nada. Solo mirar, ya no ahora a la serpiente o al asta con la serpiente, sino a Jesús. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y añade esto en Juan 6:40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, está hablando Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué tenemos que hacer? Ver al Hijo y creer en Él. Es todo. Eso es todo lo que tenés que poner. Pero aunque es muy poquito, es el todo del hombre. Porque eso significa negarnos a nosotros mismos y decir: Señor, ya no me voy a ver más yo. A partir de ahora te tengo que ver a ti. Y eso cuesta mucho. Es cuando nos postramos delante de su presencia y es cuando le decimos: Señor, haz conmigo como a ti te parezca. La confesión no puede ser lo mismo que el arrepentimiento, pero es difícil tener arrepentimiento si no hay confesión. Son cosas diferentes. Una cosa es decir, contar, confesar, detallar, y otra cosa es el arrepentimiento, pero van de la mano. Sucede primero entre un individuo y Dios, pero siempre es bueno involucrar a alguien más, ¿verdad? Yo les he enseñado siempre que el pecado nuestro tiene dos caminos. Uno es el perdón. Dice: si confesamos nuestras faltas, Dios, que es fiel y justo, nos las perdonará para nunca más acordarse de ellas. Primer paso, el perdón. Pero el segundo tiene que ver con la sanidad. Muchos de nosotros somos oprimidos por el diablo porque fuimos perdonados, pero no hemos sido sanados. Entonces necesitamos ser sanados. Mateo 5, del 23 al 24 dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí adelante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Qué está diciendo el Señor? Antes de que me des nada, lo primero que quiero es que te arrepientas. Si tú tienes algo contra tu hermano, tienes que ir a resolver eso. No puedes, o sea, puedes venir a la iglesia, puedes ser líder, puedes cantar lindísimo, puedes predicar lindísimo, pero si tú no resuelves eso primero, prefiero que no vengas, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere primero, ¿verdad?, sanar. Y Santiago 5:16 dice: por eso confiésense unos a otros. Aquí ya involucramos a otra persona, sus pecados, y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz.
ahí está el segundo camino. Dice, confiesen unos a otros sus pecados. Y antes, ¿a quién le habíamos confesado? Al Señor. ¿Para qué? Para ser perdonados. Y ahora, para ser sanados. El diablo no quiere que tú seas sano. Entonces, la mujer que abortó, y que abortó tres veces, porque era muy joven, porque la pobreza, la ignorancia, la presión, el desenfreno, lo que fuera, ella va delante de Dios y le pide perdón. ¿Y qué hizo Dios? La perdonó. ¿Pero qué puso el diablo en ella? Culpa. Entonces, ¿qué pasa? Todo el tiempo le está recordando. Y ve un chiquito, así estaría el tuyo. Así estaría el otro tuyo. Mira, ya le estarías aquí comprando. Ya iría a la escuela, ya iría a la universidad. La atormenta toda la vida. Pero el Señor quiere que eso lo expresemos con otra persona, que oremos para poder ser yo sano. Y ahí le quito todo poder y autoridad a Satanás para que no lo pueda hacer. Muchas veces esa persona que involucramos es la persona que hemos herido. Porque ya hemos visto aquí que la mayoría de nuestros pecados terminan hiriendo a las personas que más amamos. Otras personas pueden ser amigos espirituales en los cuales confiamos, y muchas veces son grupos de apoyo. Sé que en Celebremos la Recuperación esto va a suceder, donde alguien que ya se siente en confianza en el grupo decide abrir su corazón para empezar su proceso de sanidad. ¿Cuál es mi recomendación? Tenga mucho cuidado cuando escoge a esta persona. Ojalá sea, si usted es varón, a su pastor, si es mujer, a una de las pastoras, alguna persona que usted haya probado en su confiabilidad, en su fidelidad, ¿verdad? Que usted le pueda contar y que sepa que ahí se quedarán. Antes era muy popular tener confesiones masivas y la gente se destruía. Esto es algo muy íntimo, hay que tenerlo en un petit comité. Busque a su líder de grupo, a la gente de su grupo, a su mentor, a los del grupo de estudio bíblico, a su cónyuge, a alguien que realmente pueda usted abrir su corazón. Paso número 3. Si queremos ser verdaderamente libres, renuncie a las mentiras de Satanás. Satanás siempre va a poner mentiras en las cosas. Siempre va a querer que nosotros seamos la víctima, el pobrecito. A mí todo el mundo me hace daño, yo no le hago daño a nadie. ¿Verdad? Vimos, no sé si recuerdan, que está Jesús hablando con los israelitas. Y les dice, pero ¿cuándo te hemos robado? Dice, nosotros nunca te hemos robado, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Perdón? ¿De dónde viene? Ya se le olvidó los egipcios y los cananeos y todos los babilonios, todos los que de una u otra manera los han tenido bajo el zapato. Ya se les olvidó. Pero ellos se atreven a decir que nunca han sido esclavos de nadie. Vea qué le pasó con el hijo pródigo. Bueno, vamos a ver esto. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿A dónde quiere el Señor? Aquí. Todas las mentiras de Satanás, ¿a dónde están? Aquí. Mi papá no me quiere, mi papá tiene preferidos, mi mamá alcahuetea más a al otro, ese jefe a mí me tiene entre ojos. Y empieza el diablo a hacernos a nosotros las víctimas, los pobrecitos. Vea lo que pasó,
Esto es con el hermano mayor. ¿A quién había heredado el papá? A los dos. ¿Quién agarró más? El que despilfarró, ¿quién era? ¿El mayor o el menor? Ajá. Entonces, ¿cómo era el mayor con respecto al menor? Más rico, ¿cierto? Primero había agarrado el doble y el carebarro todavía se queda en la casa del papá, ¿verdad? O sea, en lugar de coger su herencia y dejar al papá, ¿verdad?, que descanse un poco, se quedó ahí. Pero vea lo que hace el diablo con él. El hijo regresa. El papá entonces hace una fiesta, ¿verdad?, y está feliz que su hijo que estaba muerto regresó, ¿verdad?, sin reclamarle nada. Y dice: mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Otra versión dice: está tan feliz porque su hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a vivir, ¿verdad? Eso está pasando ahí, pero sigue la historia. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido de gratis. ¿Ah? Dice, sin desobedecer jamás. Vamos a ver, ¿cuántos tienen hijos grandes? ¿Pueden levantar la mano? Hijos grandes muy buenos. ¿Ah? Les pregunto, ¿esos hijos grandes muy buenos alguna vez le desobedecieron? ¿Y qué dice él? Te he servido sin desobedecer jamás. ¿Quién cree que le puso esa mentira en el corazón? El diablo. Y le dice: y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Y el papá le dice: man, te di el 66% de todo lo que tenía. Yo no te di un cabrito, te di para que te compraras 1,000 cabritos. Pero el diablo puso esa mentira. ¿Se puede identificar usted con eso? ¿Verdad? Entonces es personas que viven oprimidas. Y usted va a ir, pero ¿por qué estás deprimido? No, es que mira, yo que he sido tan bueno, que nunca le he fallado a papi, y resulta que ahora papi vino y le compró un carro nuevo a mi hermano, y yo con la pipilacha vieja que tengo. Y claro, usted oye esa historia y dice: qué bárbaro el papá, que... Ah, sí, mira, yo me iría de la casa, o sea, sinceramente. Y el diablo pone mentiras tras mentiras tras mentiras. Mi mamá no me quiere, ese jefe me tiene entre ojos, a todos les va bien, a mí no, yo soy el más malo. Sí, ya me lo decía mi abuela, que era una maceta, que el corredor no pasaba. Todas esas cosas las mete el diablo en una olla que está en tu corazón. Y tal es tu corazón, tal sos vos. Usted quiere ser libre, tiene que deshacerse de las mentiras de Satanás. Que es que en la iglesia esta, que la otra, que el pastor, que el líder, que bueno. Vean, mis amados, es increíble las cosas que el diablo usa para que nosotros las creamos y luego nosotros entonces sigamos atados. Y él dice: lo tengo arruinado, lo tengo amarrado, porque cree que es la víctima de todos, ¿verdad? El hijo mayor: no te he desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito. ¿Están conmigo, amados? Dos grandes mentiras de un solo. Bueno, recordamos, y el papá, es que este Dios es maravilloso, ¿verdad? Después de todo lo que le di, bueno, a mí me dice eso y yo creo que me quedo sin zapato izquierdo.
Y le dice el papá, que representa a Dios: hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo. Si tú siempre estás conmigo, ¿cómo estoy yo contigo? Siempre, ¿verdad? Y todo lo que tengo es tuyo. ¿De quién es hijo e hija usted? Todo lo que él tiene, ¿de quién es? Mío. Yo lo puedo pedir. Yo puedo prepararme para tener cosas que no tengo hoy, pero algunas cosas necesitan requisitos, ¿cierto? Dios no te va a dar un carro si usted no tiene licencia. Dios no te va a dar un carro si usted no tiene 18 años. Sería irresponsable. Dios no te va a dar una esposa si sos un drogadicto, si sos una irresponsable. Dios no te va a dar hijos si tú no cumples los requisitos para tener hijos. Pero todo lo que Él tiene es nuestro. ¿Qué muestra ese padre aquí? Misericordia. Otro padre le hubiera dicho: ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Yo no sé usted qué le hubiera respondido si fuera su hijo y le sale con eso. Pero este hijo, el diablo lo había esclavizado a la amargura, al resentimiento, al odio, a los celos, a la envidia y a la falta de perdón. Nunca fue hermano. Porque si un hermano realmente extrañaba y amaba a su hermano, hubiera estado feliz también que él regresara. La envidia. Él ya de qué tenía que preocuparse, ya lo habían heredado a él también, ya tenía lo suyo. Muchas personas pueden señalar malos entendidos y dinámicas familiares de cosas que nos hacen creer cosas. Me decía mi nuera que algo que muy lindo que el abuelo de ella hacía es que siempre le gustaba ir a tomar café, ya el viejito en los últimos años, con cada uno de sus nietos, pero nunca con todos los nietos. Y cada vez que iba con cada uno les decía: tú eres mi nieto preferido. Ellos descubrieron eso hasta el día que el abuelo murió. Entonces ellos hablaron en el entierro de su abuelo, y entonces pasaron al primer nieto y dice: bueno, yo quise hablar aquí porque yo era el nieto preferido de mi abuelo. Y cada uno de los otros decía: pero yo era la nieta preferida. Y ahí se dieron cuenta que él guardó el corazón de cada uno de ellos, ¿verdad? Para evitar que el diablo usara cosas como estas. Porque yo le voy a decir una cosa: yo tengo nietos y tengo hijos. Hay un hijo que vive en el condominio a la par de mi casa. ¿Cuántas veces creen que nos hablamos por semana? Al menos 7. Él se levanta y nuestra casa se ve desde la ventana de la casa de él. Entonces es el primero que llama: hola, pa, ma, ¿cómo amanecieron? Ah, de ahí bien, pa. Mira, veo esta, ahora tenemos que cambiar unos vidrios en la casa. Mira, este vidrio está quebrado aquí. Entonces ya él se encargó de ir y cambiar el vidrio y todo. La relación es diferente. Y tenemos otro hijo que vive como a 10 kilómetros de la casa. Cada 3 meses, hey, pa, ¿cómo vas? Bien. ¿Ese sabe lo del vidrio? No. ¿Ese sabe si hoy hay enseñanza en iglesia o no? ¿Cuánto cree que los amo? Igual, pero tenemos una relación diferente. Dios nos ama a todos igual. Ahora, ¿qué tanto usted conoce de Dios y Dios de usted? Depende de la relación que cada uno de ustedes tenga, ¿verdad? Un día de estos me llama y me dice: Deipa, no sabía que estabas mal de la espalda.
Le digo, ah, claro, ya me enfermé, me curé, fui a terapia mes y medio. De veras, pa, sí, de veras. ¿Quién cree que me mandó la terapia? El que vive a la par. ¿Cuánto los amo? Igual, pero tenemos una relación muy diferente. Entonces, ¿cuánto conoce uno de mí? Basado en una relación. Tenemos una hija también. Si mañana el celular se quedara sin batería y no suena la alarma, ella nos despertaría 7:40 todos los días, sábado y domingo. Mis amados, depende cuánta relación tenemos. La mayoría de las mentiras que el diablo nos mete a nosotros es porque no tenemos una relación profunda con nuestro Padre. Y quiero decirles esto: cuando Adán y Eva pecan en el paraíso, Dios los expulsa del paraíso, del Edén. Y hay una razón. En el paraíso habían toda clase de árboles, de todos los frutos habían, pero habían dos árboles que no eran de ellos, eran de Dios. Uno era el árbol del conocimiento y el otro el árbol de la vida. El Señor le dijo: pueden tocar todo esto, coger y comer hasta saciarse, pero estos dos déjenmelos ahí. Ellos van y toman del árbol del conocimiento, y dice: y los ojos le fueron abiertos. Entonces Dios los expulsa del paraíso y puso dos ángeles guardianes en el otro árbol que quedaba. Puso unos ángeles con espadas cuidando el otro árbol. ¿Por qué los expulsa del paraíso? Por una razón: porque si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida, hubieran quedado en pecado toda su vida. No hubieran podido arrepentirse nunca. ¿Ok? Entonces, cuando son expulsados, automáticamente ellos sufren un espíritu de orfandad. Y vivimos huérfanos, apartados de nuestro Padre durante todo este periodo, desde que Adán, ¿verdad?, peca, hasta que el segundo Adán viene, que es Jesús. ¿A qué vino Jesús? A que volviéramos a tener la misma relación con el Padre. Jesús vino primero a llevarse el espíritu de orfandad y decir: ahora vuelves a ser hijo. Entonces, yo entiendo que mientras somos huérfanos, tenemos muchas carencias. Tenemos envidia, tenemos celos, tenemos furia, tenemos ira, tenemos un montón de cosas. Pero cuando yo soy verdaderamente hijo, el hijo tiene que estar preocupado por lo que le pasó al del frente. No, su papá tiene la solución. El hijo debe estar preocupado por la enfermedad. No, su papá tiene la cura. El hijo tiene que estar preocupado porque hay escasez. No, mi papá tiene todo. Entonces, un hijo verdadero no debe tener ni envidia, ni celos, ni rabia, ni rencor, nada, porque sabe quién es su papá. Un mal ejemplo: ¿cómo vacilamos nosotros a los hijos de los hombres muy ricos? ¿Cómo les decimos a esos hijos? Hijos de papi. ¿Y por qué les decimos eso? ¿Qué hacen ellos? No hacen nada, son los ninis, ¿verdad? Ni estudian ni bretean, ¿verdad? ¿Qué más hacen? Todo, ay, ya salió el iPhone 14, ay, ya lo tengo, aquí está, ¿verdad? Ay, choqué el carro, papi paga. Ay, me metieron a la cárcel porque el policía me pescó, papi me saca. Estoy metido en una bronca, papi paga el abogado. Entonces nosotros vacilamos a los hijos de papi porque en un mal ejemplo, de una manera irresponsable, ellos actúan como hijos de papi.
todo lo tienen, su papá todo lo puede, y ellos actúan así. ¿Qué dice la palabra? Que nuestro espíritu clama ¿qué? ¿Aba qué? ¿Y qué significa? Papito. Nosotros somos hijos, no de papi, de papito. ¿Y qué tiene papito? Todo lo que yo ocupo. ¿Por qué no nos comportamos como hijos de papito? Usemos el mal ejemplo. Comportémonos como los hijos de papi. Saben quién es su papá y por eso hacen lo que hacen. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Comportémonos como Él. Entonces ya no estamos atados a nada ni a nadie. Ya Satanás no me puede venir a decir, es que Dios de usted no se ocupa, es que Dios a usted no lo quiere, es que Dios a usted le olvidó. No, dice, y renueven su entendimiento para que conozcan la voluntad de Dios, que es buena. Ahí está, comportémonos como hijos de papi. El cuarto paso, y con este termino, ¿quiere ser verdaderamente libre? Reciba los regalos del Padre. ¿Cómo nos cuesta a nosotros recibir? Nos cuesta. Lucas 15, 22 dice, ¿qué hizo el papá? Además de que ya habló con el mayor, ahora dice, pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Tres regalos recibió él, cada uno de esos regalos tiene su significado, ¿verdad? Vamos a ir a Isaías. Dice, me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropa de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. El vestido que le pusieron al hijo pródigo, ¿verdad?, que te lo ponen a vos y a mí también, ¿verdad?, es un manto de justicia y de salvación. Cuando nosotros recibimos a Jesús, automáticamente yo estoy siendo vestido con la salvación y justificado. Yo no me puedo justificar a mí mismo, pero por el vestido, por el traje que me pone Jesús, por ese traje yo soy salvo y soy justificado. El traje significa posición, honor, pero también significa responsabilidad. ¿Cómo sabe usted que un fulano es policía? Por el uniforme. ¿Qué significa ese uniforme para usted? Alguien con uniforme hace así. Cuenta Igna que estaba en Colombia, ¿verdad?, y ella viene ahí en la autopista, en una carretera buena, como de cuatro carriles. Y en eso de semáforo está en verde, pero es un tipo disfrazado, ¿verdad?, de policía de tránsito, y para a todos los que vienen en verde. Y claro, frena, y aquel escándalo y todo el mundo, y a los que venían en rojo les dice que pasen. Y se armó aquel despelote, ¿eh? Dice, yo me quedé ahí como 20 minutos y el hombre hacía a los de verde y a los de rojo, se ponía en rojo y hacía al revés. Y dice, ¿cuál fue mi sorpresa? Que llego en la noche a la casa a ver las noticias. Un señor que se había escapado del psiquiátrico, vestido de policía de tránsito, hizo un desmadre en las carreteras de Bogotá. Y dice Igna, y yo frené por ese tonto. ¿Qué era? El traje. El traje tiene una investidura, pero tiene una responsabilidad. Usted y yo, a partir de conocer a Jesús, nos llamamos como cristianos. Eso tiene un honor, pero eso tiene una responsabilidad muy grande. ¿Cuál es? Que ahora nosotros
un error de este tamaño para el mundo, ¿de qué tamaño es? Así, ¿verdad? Ah, ahí están los cristianos. Ah, y mire, y más aquel que es pastor, ¿verdad? Cuando hay muchas pruebas, dice, cuando Faraón estableció a José sobre todo Egipto, le puso un anillo en su mano. Cuando Amán engañó al rey Asuero para que lo dejara ir, el rey tomó de su mano el anillo y se lo dio a Amán, ¿verdad? Y todos lo recordamos, Daniel dice, trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiese ser cambiada. Esto es cuando engañaron al rey, que les decía que Daniel y sus discípulos no se arrodillaban ante la estatua de Nabucodonosor. El sello, el anillo es símbolo de poder, ¿verdad? De autoridad. O sea, ahí sellaba, y ahora el papá le pone un anillo a su hijo que ha regresado. Dios nos pone un anillo a nosotros, un anillo de autoridad, ¿verdad? Vea lo que dice Lucas 10:19. Sí, les he dado autoridad. ¿A quién? A ustedes, para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos una autoridad. Ya no podemos seguir permitiendo que Satanás esté arrinconándonos contra la pared. Y entonces usted dice, ay, pastor, ore por mí, o hagamos una vigilia o ayuno. No, no, usted le fue dada la autoridad. Usted puede reprender al enemigo. Usted, en el nombre de Jesús, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Entonces al hijo le fue dado un anillo, que ahora significa, estoy en el mismo lugar que antes, soy hijo de mi padre y tengo la autoridad que necesito aquí. Y los zapatos son los que protegen nuestros pies, nos ayudan a ir a diferentes lugares, a hacer cosas, y representan un poder, ¿verdad? El poder ir a diferentes lugares, el poder tener la capacidad de cambiar de dirección, y ese es el Espíritu Santo. Entonces nosotros recibimos una vestidura que es salvación y justicia, ¿verdad? Un anillo que es poder y autoridad, y unas sandalias que es el Espíritu Santo, para poder ir donde Dios nos ha mandado a ir. Quiero terminar con este. En Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Mis amados, ¿cuándo vamos a ser testigos? Cuando seamos verdaderamente libres. Ahora yo puedo pararme y decir, antes yo era, pero ahora no soy. Antes hacía, pero ahora ya no hago. Antes maldecía y ahora bendigo, porque Dios me ha hecho libre. Dios ha quitado todo lo que me oprimía. Yo soy hijo, soy hija. Y nunca olvidemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sí, el mundo tiene muchas opciones, pero Dios tiene muchísimo más. Dios tiene más poder, Dios tiene más gloria, Dios tiene más misericordia, más gracia, más carácter, más poder que el enemigo. Y entonces seremos verdaderamente libres. Nos ponemos de pie, amados. Yo le voy a pedir que incline ahí su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar ahora mismo. No se preocupe por el que está al lado, ni adelante ni detrás suyo. Yo quisiera que te tomes unos segundos y te preguntes si hay alguna atadura en tu vida, algo de lo que te gustaría ser libre en esta noche, algún área,
algún comportamiento, algún vicio, alguna costumbre heredada, aprendida. Pídale ahí al Señor que traiga a la memoria cualquier pecado que te tenga en esclavitud. Tal vez son cosas pequeñas y las has despreciado, pero el Señor no quiere que ni cosas grandes ni pequeñas nos dominen. Y si son cosas grandes, confiésalas ahí en tu corazón, para ti y para el Señor. El diablo no puede entrar en nuestra mente, solo el Señor. Pregúntate si hay alguien a quien necesitas perdonar. Tal vez necesitas llamarlo o escribirle una carta. Tal vez tengas que confesar a un amigo o a tu consejero espiritual tus faltas, porque tal vez solo has sido perdonado pero no has sanado. Tome un momento ahí en su corazón y dígale en voz alta: Señor Jesús, yo me arrepiento. Te pido, Señor, que perdones todos mis pecados, que me libres de toda atadura, en el nombre de Jesús. Señor, ahora mismo y por la autoridad que tú me has dado, la autoridad que me ha sido dada sobre Satanás, sobre las serpientes y los escorpiones, le hablo a todo espíritu demoníaco que ha mantenido o mantiene en esclavitud a alguno de mis hermanos. Hago esto en el nombre de Jesús y en su nombre, que es sobre todo nombre, les ordeno que se vayan en el nombre de Jesús. No es por la autoridad de mi voz, no es por mis palabras, es por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos y mis hermanas están cubiertos con la sangre del Cordero. Han vencido por la palabra de su testimonio y creen en Jesús. Son nacidos de nuevo. No son semilla corruptible, sino de la semilla incorruptible que vive y permanece para siempre. Señor, tu palabra es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, más dulce que la miel y más pura que el oro. Y en el nombre de Jesús, y por la palabra de Dios, y por la sangre de Cristo, hoy hombres y mujeres son liberados en el nombre de Jesús ahora mismo. Tomo autoridad sobre todo espíritu de amargura, de falta de perdón, de resentimiento, de odio, de malicia, de envidia, de celos. Les ordeno en el nombre de Jesús que salgan y se vayan ahora mismo. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de inseguridad, de inferioridad, de temor, de rechazo, de odio a sí mismo, de autocompasión, de autodestrucción, en el nombre de Jesús. Todo espíritu suicida, de suicidio, se va en el nombre de Jesús y te lo ordeno en este momento. Todo espíritu de enojo, de ira, de asesinato, de violencia, de rebeldía,
en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. Todo espíritu de inmoralidad sexual, de adulterio, de fornicación, de lujuria, de pornografía, de todas las formas de impureza sexual, en el nombre de Jesús les ordeno que se vayan ahora mismo. Todo espíritu de orgullo, de mentira, todo espíritu jezabélico, todo espíritu de engaño, todo espíritu de manipulación, de control, en el nombre de Jesús les ordeno que se vayan. Todo espíritu de crítica, sentencioso, arrogante, de prejuicio, de racismo, salen fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de avaricia, de materialismo, de egoísmo, de codicia, de ambición egoísta, en el nombre de Jesús les ordeno que se vayan. Depresión, ansiedad, preocupación, espíritus se van en el nombre de Jesús, le ordeno que se vayan. Espíritus de adicción, de alcoholismo, borrachera, drogas, glotonería, en el nombre de Jesús les ordeno que se vayan. Todo espíritu de legalismo, de orgullo religioso, de herejía, de falsa doctrina, se van ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de robo, de pereza, de haraganería, de incredulidad, de estupidez, de rebeldía contra la autoridad, en el nombre de Jesús les ordeno que se vayan. Todo espíritu de culpa, de remordimiento, de vergüenza, de humillación, en el nombre de Jesús se van ahora mismo. Espíritus de enfermedad, de padecimiento, de propensión a las enfermedades, problemas crónicos de salud, en el nombre de Jesús salen ahora mismo. En el nombre de Jesús rompo toda palabra, toda maldición, todo conjuro pronunciado sobre mis hermanos y mis hermanas, toda maldición generacional, en el nombre de Jesús se va ahora mismo. Todo espíritu demoníaco que ha mantenido a mis hermanos y a mis hermanas en atadura, en el nombre de Jesús se van ahora mismo. Padre, te pido en el nombre de Jesús que seamos llenos del Espíritu Santo. Pídele ahí en voz alta al Señor: amado Dios, Jesús, Padre mío, envía sobre mi vida tu Espíritu Santo, Señor. Revísteme de salvación, de justicia, de autoridad y de poder, en el nombre de Jesús. Lléname completamente de tu Santo Espíritu. Cada espacio que los espíritus han dejado en esta noche sea lleno del poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, te quiero a ti y solamente a ti. Padre, te pido que llenes a cada uno de mis hermanos con la fuerza, con el poder de tu Espíritu Santo, desde la coronilla, Señor, hasta la planta de los pies. Te recibimos a ti, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo y dígale: Espíritu Santo de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi corazón, llena mi mente, llena todo mi ser, para que con el poder y la autoridad que Jesús nos ha dado por el poder de su resurrección podamos ser libres
verdaderamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados, y les lleve con bien.